Buen día en esta mañana de lunes. Los saludo bien temprano. Déjenme ver si los puedo poner por acá. Quiero grabar hoy bastante. De hecho, el video que supuestamente ya vieron anterior a este, lo voy a grabar ahora contándole todas las actualizaciones del tema de YouTube, todo lo que pasó. Y feliz, feliz y agradecida de que todo haya vuelto a la normalidad. Y contenta por partida doble, porque ayer ganamos la Copa América. ¡Qué partido, amigos! ¡Qué partidos! ¡Qué emocionante! Vaya, vale la pena la tensión que uno vive, que no está pagado. No está pagado y te quita años de vida. ¡Qué estrés, de verdad! Pero lo bonito es el resultado y wow, ese gol se vive con una intensidad. Yo le decía al nene, pero ¿por qué no saca a Lautaro? Todos los cambios que hizo, creo que se la jugó y le funcionaron. En el fútbol muchas veces es suerte más allá de estrategia, de conocimiento, y me encanta. Salieron por la puerta grande, no podía ser de otra manera. Di María, Messi y Otamendi jugaron el último partido con la selección. Gené está ahí tratando de zafar el picaporte, porque resulta y acontece que yo pinté primero el picaporte con spray, quedó maravilloso y perfecto. Y luego cuando pinté la puerta, obviamente para cubrir bien por el borde donde está ahí el picaporte, se me pintó un poquito. Pero bueno, eso lo solucionamos, ¿verdad? Hola. ¿Verdad? Confío, porque había quedado ese picaporte que vaya, ni mandado a comprar. Aquí tengo una pechuguita porque quiero hacer un arroz imperial hoy. Vamos a ver si las fuerzas me dan, porque ya hasta ahora tengo un sueño. Les grabé el otro video, estuve haciendo unas cositas en la máquina, la puerta me llevó gran parte de mi día. Yo iba a adelantar todo temprano y cuando voy a medir el arroz para dejarlo, las especias picadas, no teníamos arroz. Pero bueno, lo maravilloso de esto es que podemos bajar aquí a la hora que sea. Ya de paso compro sal y azúcar, que con el tema de los dulces, el azúcar me está llevando de la mano y corriendo. Yo canto si no compro azúcar. Esta es la ropa que estoy comprando que me encanta. Miró, se llama. Esa, una más grande, nene. Ya tengo mi arrocito imperial ahí con el queso gratinándose. Ahora me voy a dar un bañito rápido. El arroz imperial por lo general yo lo hago diferente, pero bueno, hoy hice como una reinversión, pero manteniendo la base de la manera que siempre lo hago. Yo no sé si ustedes lo hacen de otra manera, me dejan dicho en los mensajes, pero yo hiervo las pechugas que voy a utilizar. Con esa agua hago el arroz amarillo, no le echo nada al arroz amarillo, nada más que especia, un poquito de colorante, polvitos mágicos y listo. Hago el aporreado aparte y entonces ya voy montando por capa. La mayonesa, que por lo general sé que muchas personas lo ponen como una capa, yo cuando el arroz está, que le echo el vino seco, también ahí le añado la mayonesa y la integro. Porque cuando la pones como una capa más, al final se pierde. El arroz se la chupa completa, entonces es mejor mezclarla para mí. Pongo una capa de arroz, ahora tiene una capa de aporreado y otra de queso, una de arroz, una de aporreado, otra de queso, de arroz y así sucesivamente. Muchas veces me gusta echarle macedonia, o sea, pongo una de arroz, una de aporreado, una de macedonia, otra de queso y así sucesivamente, pero
ustedes la pueden hacer como les parezca. Y bueno, si suelen hacer este tipo de arroz, cuéntenme cómo lo hacen y qué tantas capas le ponen. Nancy, te voy a grabar sirviéndolo. Ay, El nene no quiere hacerse responsable de la servidera porque dice que se está muy apretado ahí. Tenemos que comprar una fuente de cristal un poquito más ancha. Perfecto. Ahora apago la cámara antes que se desbarate. ¿crees que Dios te va a parir con un palito como el tuyo? Está muy bueno. Ah, le digo, tú no querías que tú sirvieras organizado. ¿Te Más dijo eso? el otro día. ¿Que le sirvieras organizado? Sí. Ay, bueno. Como a él le servimos tanto, los platos ustedes siempre están organizados y el mío. Está bien rico. Aquí tiene un plato de cera Michelin. Yo chiquitico y bien. Buen día. En esta mañana de martes estoy comiendo un revoltillito con jamón, bien rico, me hice. Porque ayer comí bastante temprano y de hecho me dormí mucho más temprano que lo que yo normalmente suelo dormirme. Ni organicé los clean ni nada por el estilo. Ya tengo el video que voy a subir ahorita listo y tengo mucho que editar, pero trato de priorizar esto. Me hice mi lechita con chocolate fría, que es como me gusta. Y aquí tengo puestas las noticias de Univisión, son las 8 y 41 de la mañana, porque a esta hora, mientras trabajo, me gusta ponerme a tres series, pero bueno, la serie que hay es bien viejita y no me llama mucho la atención. Entonces me puse las noticias. Bendita aplicación que nos compartió Mami. Sé que ya muchos de ustedes la tienen y la disfrutan y así se ahorran unos pesitos en pagar cable. Ni nada de eso, porque tiene muchísimos, muchísimos canales. De verdad que el primer día de la comadre para mí es terrible, terrible. Yo trato de normalizarlo, pero me lleva de la mano y corriendo, de la mano y corriendo. Estaba esperando que llegara el nene porque el plan que tenía para hoy era pintar esta mesa. Sé que muchos me dijeron, Clau, de negro se va a ver mejor. Yo, la verdad, tenía más inclinación por el blanco que por el negro, pero bueno, no me queda blanco. Entonces voy a probar con el negro a ver si me gusta y no pasa nada si no me gusta porque lo cambiamos. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Está cayendo para acá, yo creo. No es nada fácil, por más que el nene trató de cubrir para que no se esparciera, qué va. Yo no sé si logran ver el piso, todo eso negro ahí. Ahora hay que ver cómo se limpia, porque eso no es polvo, eso es pintura. Miren mis pies. Vamos a ver. Y no nos alcanzó la pintura. El nene tiene que bajar. Él cree que en el extra, oye, ese bote de pintura te ha dado para muchísimas cosas. Nero, Leo, se me quedaron.
pintados. Lo bueno es que uno aquí tiene la facilidad esa. Si te acabó, vas ahí mismo a comprarlo. Él no se recuerda bien, pero sí. Yo creo que fue en Electra donde lo compraste. Así que va a bajar un momento, que de todas maneras, antes de subirse lo pido que no había pan, para que yo sobre todo desayune mañana. Pero bueno, ya lo que queda es el lado de acá, el lado de arriba y poco más, ¿no? Sí, eso es. Este lado que es el que va hacia atrás. Los tubitos tan finitos y el nene hace porque no le puedes pegar mucho el tubo porque chorrea, tiene que ser de lejos y no puedes enfrascarte en un pedacito. Tienes que echar el spray y estirar. Ya más o menos le he ido cogiendo la vuelta, pero el nene se la tiene agarrada súper, súper bien. Nene trajo estos dos botes de spray. Este que dice que casi no encontraba porque todos tenían brillo. Y bueno, encontró este casi tirando abajo el estante. Mate negro, porque todos eran con brillo y vaya. Dice que este, para mí que se coló, dice él, entre todos esos. Y entonces este es porque hace rato yo quiero pintar las parrillas del fogón. Mejor todo y nos sentimos más a gusto. Como les dije en el video que les subí hoy, que no se trata de hacer una reforma, sabes, que nos vaya a costar tanto cambiar la cocina, los baños, que si yo les mostrara a profundidad, vaya, pero no, se trata de con lo que hay ir haciendo algunas mejoras. Alguien me escribió por privado y bueno, otros me han puesto de alguna manera que no me esfuerce tanto, que no es mi casa, que en algún momento me iré de aquí. Esta persona me decía como de que hacer todo eso para irte. Y yo digo, ¿por qué siempre tenemos que estar viviendo anticipado y preocuparnos más de la cuenta? Además, ¿por qué le transmitimos a otros las inseguridades que quizás tengas tú? Yo sé que en algún momento me tendré que ir porque esta no es mi casa, pero quizás dure viviendo acá 5 años, no sé, llevo ya, este es el segundo año y estoy haciendo cosas que me arrepiento de no haberlas hecho antes para sentirme un poquito más a gusto, solamente dándole cariñito a lo que hay, un poquito de limpieza, un poquito más de pintura que le da brillo, le da vida. Y que, ¿sabes? No me estoy gastando tanto en un bote de pintura, en un pomo de spray, poquitas cosas. Pero la vida no se trata de ir pensando en qué será. Mañana va a pasar esto. No sabemos lo que va a pasar mañana. Hay que ir viviendo el día a día porque si no... Definitivamente, si todo fuese a
fluir en base a lo que creemos que puede ser, que viene, que la vida sería demasiado complicada y demasiado rara. ¿Qué buscas? ¿Algo de qué? ¿Tienes estado de ansiedad? Les muestro cómo quedó todo de bonito. La silla esa, obviamente, Ene decidió pintarla porque ya esas patas color metal como que no quedaban bien ahí. Y entonces la pintó y la verdad que me gustó mucho, mucho. Miren la mesa. El Diego subió, que estaba ahí abajo en la piscina. Y dice, ¿y esa mesa de dónde salió? Y nosotros dijimos, esa es la mesa que siempre ha estado ahí. ¿Y de qué color era esa mesa? Él ni se había dado cuenta de qué color era esa mesa. Porque estaba tan... Era muy significativo. Sí, que ni resaltaba. Ahora se ve bonito hasta el cristal. Porque a él no le gustaba ni el cristal. Pero ahora sí, ¿verdad? Ahora se ve delicada. Y la verdad que yo pensé... Y como ahora todo es negro ahí, como que el cristal... Sobresale... Sí. Más. Y la verdad, eso gris estaba un poco raro. Sí, la verdad es que yo pensé pintarla de blanco. Muchas de ustedes me dijeron, Clau, de negro, porque les pregunté qué creen, negro o blanco. Y muchas me dijeron que negro. Y bueno, ahora viéndola de negro, la verdad es que se ve más fina de negro que de blanco. Resalta mucho más. Nos encanta. Y la silla también quedó como nueva. Ay, Neyo, yo dejaba la etiqueta de la cesta esa ahí. Esa manta le doy yo un uso en las mañanas, como ustedes no tienen una idea. Le dije a Neyo que quería comprarme una. Ahí van a decir, Clau, ¿la vas a devolver? Aquí yo creo que no se puede devolver. Sí, no, con una tijera. Esa manta está tan rica, está más grande que la mía, costó súper económica, y le dije a Neyo que quería comprarme una para cambiar la mía del cuarto. Pero bueno, opinen ustedes. Ah, se me olvidaba. Vamos a ver, porque esto me gusta ahí cómo se ve bastante desde cualquier lugar que lo mires. No sé si esa matica ahí siga tan próspera como ella estaba allá afuera. Tengo que poner algún adorno de abajo. La mesa no sabemos si se vaya a quedar o no. Vamos a ir viendo. Por lo pronto, nos gusta. Nos gusta bastante cómo se ve. ¿Se acuerdan que esta estaba igual de color metálico, pero un metálico todo oxidado, feíto? Y el Nene la estuvo desarmando completa y le estuvo dando pintura negra igual. Y miren, cobró una vida que parece una mesa completamente nueva. Obviamente con esta señora de acá hay que hacer algo. Miren esto, miren qué prosperidad, miren. ¿Se acuerdan cuando la compramos? Que estaba pobrecita. Miren esto, ya ella no cabe ahí. Ya tengo que comprarle una maceta más grande. Lo que pasa es que no me atrevo porque no sé si lo voy a hacer correctamente. Nada, así se ve mi sala. Poquito a poquito, faltan las cositas que queremos poner detrás del sofá, las que queremos poner en aquella pared de allí, pero se va viendo así nuestro apartamento y me encanta. La verdad, me encanta cada día más. En esta parte de aquí tenemos proyectos igual, porque esta puerta me gusta, pero hay que darle un poquito de cariño. Cuando yo estoy pasando por un momento difícil, me doy cuenta que me muevo y me ocupo de hacer movimientos, de hacer gestiones más que normalmente. Yo soy un espíritu inquieto y siempre estoy tratando de moverme, de ver por dónde le entra el agua al coco. Pero sí me doy cuenta que cuando la vida te aprieta, tú te mueves y avanzas, te mueves y evolucionas. Si la vida no nos apretara, nunca creceríamos, nunca evolucionaríamos. Entonces, las adversidades son buenas en nuestra vida porque nos ayudan a dar ese pasito adelante que necesitamos. Y ayer alguien me decía algo que quiero compartir con ustedes. Cuando las cosas van mal, agradécele a Dios las que todavía van bien, que de seguro son muchas.
El miedo tiene el don de hacer ver las cosas peor de lo que realmente son. Los quiero muchísimo. Gracias a todos por tanta buena onda, por tanto ánimo, tanto apoyo, tanto cariño, de verdad. Suscríbanse si no lo han hecho, que me ayudan muchísimo. No olviden el like, comenten qué les pareció este nuevo cambio de este nuevo día. Y nos vemos en el blog de mañana. Miles de besos a apapachadores. Chao.